Pues lo que sabemos es que hay un mitin, hay un motín del interior de la, digamos, de la cárcel. Lo que nos preocupa de grave sobremanera es que hayan posibles heridos, posibles lesiones sobre los presos. Nos llaman los familiares y nos avisan de esta situación. Lo que estamos diciendo es que se necesita garantizar, digamos, la integridad y los derechos fundamentales de las personas que se hallan en el interior de la cárcel, así como la, digamos, el acceso por parte de los familiares para saber sus condiciones. En este sentido entendemos que hay un protocolo que impide el ingreso de ellos en este momento. Lo que estamos solventando, lo que estamos solicitando es la atención médica de los posibles heridos, información concreta, precisa de lo, digamos, de lo que se ha pasado y posterior, digamos, todo el proceso de entrada de familiares cuando se ha solventado la situación. Nosotros recibimos constantemente denuncias acerca de la precaria situación en la cual se hallan los presos al interior de las cárceles. Entendemos que hay un problema estructural sobre las no condiciones para la atención médica, la no entrega de medicamentos acordados, pertinentes, la no traslado a citas médicas. Entonces son una serie de elementos que están afectando directamente los derechos fundamentales de los presos.